Bienvenidos a un nuevo vídeo de Espacio Blanquiazul. En el día de hoy vamos a analizar a Rubén Alves, nuevo fichaje del Club Deportivo Tenerife para la saga defensiva. Así que sin más dilación, empezamos con este nuevo vídeo para el canal. Rubén Alves es un defensor hispano-brasileño nacido un 7 de septiembre de 1994 en Río de Janeiro. Tiene 29 años, mide 1,84 y su posición natural es la de defensa izquierdo. Tiene un valor de mercado de 800.000 euros. Sus primeros pasos fueron en el fútbol vasco, pasando por el Santucho, por el Barakaldo, por el Amorebieta y fichando por Atlético Baleares en la temporada 2018-2019 para posteriormente, la temporada siguiente, después de hacer un gran año en el conjunto Balear, firmar por el Ibiza en segunda división. Las dos últimas campañas ha estado en el Racing Santander rindiendo a un gran nivel. Vamos ya a lo que a ustedes les gusta. Vamos a analizar los datos de Rubén Alves como central estas últimas temporadas. Aquí tenemos los minutos por temporada desde que debutaba en el fútbol profesional con el Ibiza en la temporada 2021-2022. 1.851 minutos con el conjunto Balear. Firmaba por el Racing en la temporada 2022-2023 y era central indiscutible. 3.000 minutos prácticamente en esa temporada. Y la última, es cierto que no contó con todos los minutos que contó la temporada anterior, pero 1.945 minutos, rindiendo un gran nivel en segunda división. Vamos ya a analizar su tipo de fútbol, su tipo de juego. Aquí tenemos un ejemplo en un partido en salida de balón, para ver un poco cómo se desenvuelve en salida de pelota. Vemos que desde el perfil izquierdo, en un encuentro en el que repartió, vendió 29 pases, de los cuales el porcentaje de acierto es del 76%. Tan solo falló 5 pases en todo el encuentro y el 40% de los pases fueron pases progresivos, es decir, pases hacia adelante. Por tanto, podemos decir que es un jugador que tiene buena salida de pelota, que se puede formar una buena dupla. Es cierto que mucha gente no lo ve compartiendo saga con José León, este jugando en la derecha. Pero serían dos jugadores que sacan muy bien la pelota. Vamos a seguir viendo datos. Aquí tenemos el tipo de pase en la última campaña, la temporada 2023-2024. 207 pases fueron en corto, 309 fueron pases medios y 41 fueron pases largos. Es decir, es un jugador que no se caracteriza por ese desplazamiento largo, como quizás sí se puede caracterizar el bueno de José León o también José Amo, que es un jugador que tiende a cambiar constantemente ese balón o de distribuir el balón de manera aérea, ¿no? Sobre todo pases medios, pases que conectan con ese media punta, con esa figura del media punta, con ese extremo en el caso del Racing, Íñigo Vicente, con Peque, ese tipo de jugador, era ese tipo de jugador, ese conector directo sin tener que pasar por la sala de máquinas. Así que es un jugador que tiene muy buena salida de pelota, que no se caracteriza por esos desplazamientos en largo, pero sí por esos pases cortos y medios. Aquí tenemos el mapa de calor en la última temporada. Es cierto que es un jugador que en el Racing ha jugado constantemente en el perfil izquierdo, como vemos aquí. Un jugador que también le gusta estar arriba, estar con la defensa adelantada, algo también característico en el Club Deportivo de Tenerife y que viene bien. Un jugador que sepa jugar con la defensa adelantada, que no le pese ir al espacio, correr hacia atrás con muchos metros hacia su portería. Creo que es un central que se adapta a la perfección al estilo de juego defensivo que quiere implementar Oscar Cano, que no es muy distante al que implantó Ramis, al que implantó Asier Garitano, pero con mayor alegría a la hora de sacar la pelota. Creo que es un defensa que se adapta a la perfección a esta posición de central. Y aquí tenemos las acciones defensivas en sus últimas 3 temporadas. En azul, la temporada con el Ibiza, la 21-22. En naranja, la temporada con el Racing, la 22-23. Y en verde, la última campaña con el conjunto de Santander, la 23-24. Es cierto que la temporada 2022-2023, donde más minutos tuvo, donde probablemente, bueno, vemos que todas las acciones defensivas son las que más, donde más predomina, pero su temporada 2023-2024 no es para nada mala. 30 derribos, 31 bloqueos, 22 disparos bloqueados, y también vemos que las cifras de pases bloqueados también son muy buenas. Es un jugador que defensivamente es muy muy bueno y es cierto que la 22-23 dio un paso hacia adelante, pero sus números con el Ibiza tampoco son malos. Vemos que es un jugador con buenas cifras de acciones defensivas, tanto en derribos como en bloqueos, como en disparos y como en pases bloqueados. Y a continuación vamos a hacer un cara a cara, vamos a comparar de tú a tú a Rubén Alves con José León para ver quién sale ganando en este duelo. Y sí,
Aquí tenemos el primer diagrama radial en esta comparación. Lo tenemos en el aspecto defensivo. Vemos que en derribos tenemos en azul a Rubén Alves y en naranja a José León. En derribos es bastante superior el central brasileño. En derribos en campo rival también. Solo empatan en despejes, pero es que defensivamente Rubén Alves, por estadísticas, es más completo que José León, a pesar de que José León lo conocemos de sobra, es un central muy solvente defensivamente, pero vemos que en bloqueos, en porcentaje de regatadores que no han pasado por su lado, pases bloqueados, en despejes, duelos aéreos ganados, en derribos, prácticamente en todo, menos en despejes que están empatados, Rubén Alves es superior defensivamente que José León. A continuación vamos a ver en salida de pelota. Vemos que José León es un jugador muy, muy, muy completo, sobre todo en pases en el último tercio del campo, es donde más destaca José León, de hecho es el mejor central de la categoría en ese aspecto. En pases largos gana por goleada también José León, en porcentaje de pases completos muy similares. En pases intentados, un pelín por encima de José León, pero tampoco es que haya mucha diferencia. En pases clave gana Rubén Alves, un jugador que filtra muy bien la pelota, pero sobre todo en cambios de juego y sobre todo también en pases en el último tercio del campo, es donde José León gana por goleada al jugador brasileño, que vemos que no es que sea un jugador que destaque en salida de pelota, pero que no desentona en salida de pelota. Pero es que José León es un futbolista de la categoría, probablemente de los mejores sacando la pelota desde atrás. Y por último, a nivel ofensivo, en naranja Rubén Alves. En azul, José León, completísimo, completísimo ofensivamente Rubén Alves, tanto en goles como en asistencias, como en goles esperados como en asistencias esperadas. Es un jugador que a balón parado es muy, muy poderoso y que genera mucho, algo que José León pues no se caracteriza tanto, no es un jugador que por temporada te anote pues mucho gol, a pesar de que las cifras de Rubén Alves no son superlativas, es un jugador que a balón parado aporta muchísimo. Y vamos más allá, vamos a ver los porcentajes por partido de intercepciones. Intercepciones cada 90 minutos. Rubén Alves 1. José León 0,6. Gana Rubén Alves. Entradas con éxito 1,2, 0,7. José León. Gana Rubén Alves. Recuperaciones, sorprendentemente, tasa muy alta de recuperaciones de José León. 3,9, 1,9 de Rubén Alves. Duelos aéreos ganados 4,6 de Rubén Alves, 3,3 de José León. Jugador muy poderoso en el juego aéreo. En cuanto a lo defensivo se refiere, Rubén Alves es un jugador que creo que está un pelín por encima de José León. Pero vamos más allá, vamos a ver más datos. Aquí tenemos en salida de pelota, pases, 22,6 pases por partido de media, 33,5. Gana por goleada José León casi con 11 pases más que el jugador brasileño. En campo propio, 16,6 Rubén Alves, 24,4 José León, jugador completísimo en salida de pelota. En campo contrario, el doble, 6,1 Rubén Alves, 12 pases por partido en campo contrario de José León. Balones en largo, 1,2, 3,2 José León. Podemos decir que con el balón en los pies, pues José León es más completo. Y creo que son dos jugadores que se pueden complementar muy bien. Recordemos que las cifras de Rubén Alves con el balón en los pies es muy buena, pero es que José León es de los jugadores que mejor saca la pelota y que más pases realiza siendo central. Así que complementarlos en la defensa sería para mí una muy buena idea. Creo que son dos jugadores que pueden rendir muy bien juntos. Pues nada, señores, espero que hayas gustado este análisis de Rubén Alves. Si es así, deja tu like, suscríbete, comenta qué te parece esta incorporación. Y nada, no me ando con más tonterías, pone de cosas parecido, nos vemos en el siguiente vídeo.